les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 13. Secreto que no debe ser desvelado. Escena retrospectiva. En una casa tradicional japonesa de madera, estaba oscuro pero triste. Ella está en su forma de 7 años despierta sola en medio del pasillo. Caminó por el pasillo dándose cuenta de que estaba en su antigua mansión. Iluminación únicamente con luz del uno que entra por las ventanas. A su alrededor estaba lleno de cadáveres de los ex miembros de Uchiha. Le dio miedo querer huir del cadáver, pero sus piernas estaban muy débiles para moverse. Al final sus piernas no pudieron sostener su cuerpo. Ella cierra la boca para evitar cualquier sonido que salga de su boca, no quería alertar a ningún enemigo cercano. A su alrededor reinaba el silencio hasta que, escuchó una espada chocando a su alrededor. Usó su mano obligándola a cerrar la boca. Mientras ella comienza a sentirse ansiosa, el sonido de la hoja chocando fue muy lento, pero cuanto más esperaba, más fuerte era el sonido del metal chocando. De repente, se hizo el silencio. No sabe sentir alivio o ansiedad porque la batalla en el exterior terminó y tal vez ellos ya no estaban. Se secó el sudor de la cara con el abrigo que llevaba. Un ninja enmascarado fue arrojado al pasillo a través de la ventana de choque. Varios trozos de vidrio estaban esparcidos frente a ella. Miró de cerca al ninja enmascarado. Tiene una máscara blanca en espiral con un agujero a su derecha y lleva una túnica azul oscuro. Él volvió la cabeza hacia ella y le dijo: "No estás muerta". Inmediatamente se puso de pie y fue a atrapar la Satsuki. Comienza a palidecer y comienza a retroceder sobre su espalda. Sabiendo que él no podía salvarse del ninja desconocido, gritó pidiendo ayuda. ¡Alguien, ayuda! Él se vuelve más cercano a ella. Antes de que sus manos pudieran alcanzarla, otro shinobi con una espada en la espalda agarró un collar ninja enmascarado por detrás y se alejó de ella. Al principio, no pudo reconocer al ninja que la salvó, cuando la figura sale a la luz de la luna y revela que es su hermano. Hermano. Ella lo abrazó a sus pies ya que era lo suficientemente pequeña como para abrazarlo adecuadamente. Itachi sonrió con la satisfacción de que su hermana estuviera viva. Aún con sus ganas de devolverle el abrazo, miró su espalda hacia donde se arroja el ninja enmascarado de antes. Se dio cuenta de que se había ido. Como ninja, deben saber cómo actuar con sigilo y también cómo encontrarlo. Enfoca su sensorial auditivo y recibe una onda sonora de bajo rango tanto como puede. Satsuki lo miró preocupado. Incluso cuando era niña, sabía que algo andaba mal. Itachi sacó lentamente su espada de su espalda, sin querer ser alertado por el enemigo. Sus ojos muestran la determinación de proteger. Miró a su hermana una vez más y dijo: "Satsuki, corre", con voz severa. Un hombre enmascarado salió de su escondite y lanzó un ataque con una espada samurai en la mano hacia su hermano, Itachi. Itachi bloqueó su espada con su espada Amu que usó para el servicio en las operaciones encubiertas. Satsuki corre todo lo que puede hasta la entrada de la mansión para pedir ayuda. Allí encontró a alguien con un equipo Amu pero de la misma edad que ella. Tiene una máscara de zorro blanco con cabello rubio y un tatuaje de Amu en su brazo derecho. Satsuki. A fin del flashback. Satsuki se despierta de su sueño. Su cuerpo sudaba mucho después de haber tenido el mismo sueño una y otra vez. Jadeaba fuertemente mientras recordaba todo el oxígeno que podía para relajarse. Qué raro, tuve el mismo sueño desde la Tierra de las Olas. ¿Lo que está sucediendo? Ella reflexionó sobre el sueño que tiene. Un niño enmascarado. ¿Quién es él? ¿Por qué tiene que ver con esto? Es el mismo que me salvó de ese viejo desagradable. La puerta llamó. Oí, Satsuki. El desayuno está listo. Está bien, iré más tarde, responde ella. Fue al baño, se limpió el cabello desordenado y se bañó. Ella fue a la cocina vestida con su atuendo normal, camisa azul oscuro con pantalones largos negros. Naruto sonrió al verla llegar a la mesa del comedor. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Satsuki miró a la rubia que llevaba un delantal y le traía los platos a la vista. Hoy comemos arroz con pollo al curry. Puso los platos y dos platos llenos de arroz frente a ella.
le gusta dejar que su nariz se llene con el aroma de un plato. Mis platos favoritos, hace tiempo que como uno, usó su cuchara para servir curry y eligió un pollo al curry bien cocido para su plato. Probó un poco de curry con entusiasmo y resultó que el sabor estuvo a la altura de sus expectativas. Vaya, este curry sabe parecido al de mi mamá de verdad, vaya, nunca lo supe. Debo haber sido bendecida por Dios. La rubia se sienta frente a ella. Acabas de aprender a cocinar desde que te mudaste aquí. Si no lo hiciste, puedes prepararnos un ramen durante todo un mes. Oye, al menos ahora soy un buen cocinero. Porque aprendiste de mí. Hizo un puchero, sabiendo que no podría ganar una discusión con ella. Ella sonrió victoriosa. Ella lo miró con satisfacción al irritarlo con éxito. Su sonrisa se borró de su rostro cuando luego vislumbró sus sueños. Una imagen de su compañera de equipo repentinamente reemplazada por un niño rubio bambú que encontró en sus sueños. Ella no sabe por qué, pero él es importante para ella por una razón desconocida. Reflexionó mucho sobre este pensamiento, aunque no se dio cuenta de que su compañera de cuarto gritaba su nombre. Satsuki. ¿Por qué me miras a la cara? Se acaba de dar cuenta, ha estado mirándolo a la cara durante demasiado tiempo. Su cara se puso un poco roja por la acción anterior. Nada, dijo inmediatamente. La rubia no se lo tragó. Él sabe que ella no se lo diría aunque él quisiera, así que decide dejarlo de lado. Campo de entrenamiento 3. Kakashi los miró con una gota de sudor mientras su alumno se sorprendía al ver su llegada. Chicos, por favor dejen esa expresión, soy yo, está bien pero llegas temprano, dijo la rubia sin rodeos. Sí, llego temprano, ¿y qué? Nunca has llegado tan temprano esta vez, Sakura, respondió a la pregunta de Kakashi. Satsuki disfrazada asintió con la cabeza. Incluso ellos saben quién es ella realmente, debe usar el disfraz en público para evitar que otros lo sepan. Kakashi suspiró. Está bien, niños. Como hacemos un entrenamiento real ya que todos ustedes tienen un control perfecto de los chakras, dijo con una sonrisa en los ojos. ¿Estás seguro? Sensei. Satsuki preguntó con entusiasmo junto con Sakura ya que no tenían ningún entrenamiento ninja real. A ambos les brillan los ojos. Excepto Naruto. Él, en cambio, suda. Sintió que algo andaba mal. El tono real que pronunció antes fue diferente. Fue más profundo. Naruto sabe que se refería al verdadero entrenamiento como ninja pero no como esperaban. Después de 3 meses. Felicitaciones, ahora eres un Jounin de bajo rango y a la par de un Jounin de rango medio. Kakashi sonrió mirando a sus exhaustos estudiantes. Satsuki y Sakura tropezaron con el suelo casi inconscientes debido a su entrenamiento extremo. Naruto estaba cansado. Se sienta bajo el árbol bebiendo agua de su botella. Ya llevan 3 meses. El primer mes fue el taijutsu. Se han trabajado inmensamente para aumentar su fuerza y resistencia. El segundo fue jutsu y el último fue principalmente sobre supervivencia. En el último mes, han estado acampando en el bosque para su entrenamiento. Era una agenda apretada, durante 3 meses no hicieron ni una sola misión. Solo entrena. Los jutsu que Kakashi les enseñó fueron varios. También les enseña los conceptos básicos del jutsu médico, si sufrieron alguna lesión durante el entrenamiento. Hoy fue el último día. En lugar de entrenar, Kakashi volvió a realizar una prueba de supervivencia. Similar al primero pero diferente. Esta vez Kakashi lucha como Jounin y no se detiene. Fue una pelea larga y dura, pero ganaron con la ayuda de un ex infame Anbu, Kitsune. Hoy, ambas chicas se dieron cuenta de que no fueron entrenadas como Genin, sino como Anbu por el ex Anbu e infame ninja, Kakashi del Sharingan. Debo decir que no es una tarea fácil, pero todos ustedes lo hicieron muy lejos de mis expectativas. Sensei, ¿podemos comer? Es casi de noche. Sakura usó lo último de su energía para hablar con su maestra. Oh, Kakashi se dio cuenta de que el sol aún no se ve, solo un rayo de luz que llena el cielo. Comen ramen que ha sido preparado por la rubia con el ingrediente que ha recogido en el bosque. Como todos tenían hambre, disfrutaron del ramen mientras lo sorbían en su boca. Ramen, cómo te extrañé, dijo el rubio con lágrimas en los ojos. Han pasado 3 meses desde que no come ramen.
Sus compañeros de equipo están demasiado ocupados con la comida para reaccionar ante las payasadas de las rubias. Está delicioso, admite Satsuki. Cuando tienes hambre todo está delicioso. Incluyendo los bichos fritos que comemos hace semanas, dijo Kakashi antes de continuar terminando su ramen. Bichos, no me recuerdes eso otra vez. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sakura al recordar el momento en que tuvo que comer insectos para sobrevivir, ya que no deben comer nada excepto en el bosque. Entonces, ¿cada parte de este entrenamiento es igual al entrenamiento de Hounin? Preguntó Sakura. No, es Anbu, dijo simplemente Kakashi. Tal como pensaba, Sakura miró hacia abajo mientras confirmaba con su sensei que este intenso entrenamiento era tal como había pensado antes. Entonces, esto es lo que Itachi tuvo que pasar en sus días. No es de extrañar que sea un prodigio. Satsuki odiaba a su hermano, pero al mismo tiempo, sentía lástima por aquellos que habían pasado por el mismo entrenamiento que su hermano para ser un Anbu. Entonces, sensei, ¿has visto a un Anbu con una máscara de zorro? Satsuki se volvió hacia su sensei y le preguntó. Esto llamó la atención de la rubia. Secretamente centró su audiencia en Satsuki. Sakura también se unió a él. Ella también estaba interesada en el tema de un Anbu. Sí, he oído hablar de él. ¿Por qué? Kakashi se sorprendió al escuchar que alguien le preguntaba sobre cierto infame Anbu. ¿Cómo le agradan? Satsuki preguntó con entusiasmo. Él siempre ha sido reservado. Su sensei también está clasificado. Cuando escuché que sería transferido a mi equipo para una misión cooperativa, me sorprendió que solo tuviera 7 años en ese momento. ¿Tiene 7 años? Sakura estalló inusualmente. Esa declaración provocó un shock por parte de la chica Uchiha. Sí, tiene 7 años. En ese momento todavía es pequeño y más débil que el presente, ya que era su primer año en Anbu y su habilidad está en el nivel medio de Chunin. Durante el tiempo que él y yo estuvimos juntos, puedo ver no dudaba en matar a una persona y además parecía haber sido abusado mentalmente por la gente que lo rodeaba, lo que lo hace antisocial. Entonces le gustó, pensó Satsuki. Ella también ha experimentado la soledad desde que su infancia fue destruida no solo por su hermano. De vez en cuando lo ayudaba a curarlo de eso y ahora estaba bien gracias a los conocimientos de mi psicóloga. Kakashi terminó su flashback. La rubia sonríe recordando aquellos viejos tiempos juntos. Para ser honesto, extrañaba esos días. Donde Kakashi se convierte en su primer subordinado Anbu que lo acepta y se convierte en su primer amigo. Entonces, ¿por qué quieres preguntar por él? Kakashi tenía curiosidad por llamar la atención por hacer esas preguntas. No, es solo que lo había visto cuando era joven. ¿Sabes dónde está? Por supuesto que sí. ¿Dónde? El ojo de Kakashi sonrió y respondió. Él está aquí. El rubio escupió el ramen que estaba comiendo en el cuenco después de escuchar las respuestas. Todos quedaron sorprendidos por el repugnante acto de la rubia. ¿Qué diablos, escupiste el ramen de tu boca? Gritó Sakura. Me han ahogado, vale, respondió. Miró a Kakashi, quien no le dio nada más que una sonrisa significativa. Maldito seas, Kakashi miró a su supuesto sensei. Te recuperé, mocoso, le sonrió a su antiguo compañero. El rubio sabe que él sonríe en secreto detrás de esa máscara. Satsuki, lo viste cuando eras joven, ¿verdad? ¿Puedes decirnos con más precisión? Si aún lo recuerdas claramente, dijo Sakura. Fue durante la masacre de Uchiha. Antes de que Satsuki comience su historia, Naruto se pone de pie. Quiero ir a orinar, dijo. El papel higiénico está en la tienda, le dijo Sakura. Después de todo, lo necesitan porque no hay papel higiénico gratuito en el bosque. El rubio tomó el papel higiénico y se dirigió a la parte más profunda del bosque. Está bien, ahora. Volviendo a la historia. Durante ese tiempo estaba huyendo de la mansión y de repente la rubia con una máscara de Anbu se paró frente a mí y me llamó por mi nombre. Ese es solo el primer recuerdo que recuerdo. Además de Itachi, masacré a todos los miembros de mi clan, incluida mi familia. Su tono se volvió sombrío, pero él no les contó un sueño en el que encontró a Itachi luchando contra otro ninja enmascarado desconocido. Wow, eso fue triste. Sakura se compadeció de ella. Miró hacia abajo y reflexionó sobre cómo podría su amiga superar la muerte de los compañeros de su clan.
Ahora, se sentía como una tonta por animar como una fanática, a quien se volvió emo por perder todo lo que le importaba. Bueno, cada uno tiene su propia historia triste. Sakura. Ahora me siento cansado. Ya me fui a dormir. Kakashi se dirigió a su tienda despidiéndose de su alumno con la mano sin volverse hacia ellos. Sensei, ¿puedo preguntarle algo? Preguntó Sakura. Kakashi se detuvo antes de replicar. Sí, ¿puedes saber qué es? ¿Qué quieres decir con que cada uno tiene su propia historia triste? ¿Tú también tienes la tuya? Satsuki miró a su maestra que estaba a 2 metros de ella. Sí lo he hecho. Similar a Satsuki pero diferente y no es algo que te gustaría escuchar. Continuó caminando hacia su tienda y dejó atrás a sus alumnos Rin, Obito. Espero que estés bien, murmuró como lo último que diría ese día. Naruto, por otra parte, ha escuchado en secreto la historia de Satsuki desde lo alto del árbol. Ocultó su presencia a nadie más. Se sintió triste por cierto Uchiha. Su expresión era sombría y oscura. Para ser honesto, quería decírselo y tratar de hacerla recuperar algunos de sus recuerdos originales de la masacre, pero en el fondo de su corazón sabe que no puede. No podía decírselo por su hermano. Respetar los deseos de su hermano, su amigo y su mentor. A pesar de que ella lo mató con éxito. Ella todavía no sería la última Uchiha en permanecer en este mundo. Porque el otro sigue viviendo escondido.